Que resulta que el 7 de octubre, ¿no? Este sábado pasado, resulta que hubo un ataque por parte de Gaza, del grupo Hamas. Hizo un ataque a Israel donde mandó como unos más de 5.000 misiles en la madrugada del sábado. A pesar de que Israel tiene lo que se llama la cúpula de hierro, creo que es esta que desvía los misiles, pues unos cuantos consiguieron caer. Utilizaron este ataque para pillar los desprevenidos, porque resulta que este día era la preparación de la celebración del Shabbat. Digamos que lo que tenían pensado los del grupo Hamas es decir, vamos este día, los pillamos con un mínimo de vigilancia y tenemos más posibilidades de entrar, porque consiguieron entrar. Es decir, no solo mandaron los misiles, estuvieron como 20 minutos mandando los misiles y durante esos 20 minutos aprovecharon para acercarse a lo que es la Franja de Gaza y cruzarla. La consiguieron romper, la alambrada con excavadoras. No solamente entraron por tierra, también entraron por aire, como una especie de parapentes, entraron por mar y después hicieron la barbaridad que hicieron, que es entrar a las ciudades y a base de pistola con camiones, cualquiera que estuviera en la calle, pum, 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 da igual quién fuera, género, cargo. Entonces lo que es la IDF, Sistema de Inteligencia de Israel, empezó a mover tropas. Por ejemplo, por mar consiguieron parar un montón de lanchas, ya empezaron a contactar esas ciudades que fueron tomadas por el grupo Hamas y empezaron a echarlos de allí. El presidente de Israel dice, esto no es una intifada, esto ya es una declaración de guerra. Empezó a bombardear Gaza, creo que hoy día 13, creo que también ha lanzado otra gran ofensiva. Otra gran ofensiva.